The brothers gonna work it out. 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 Derecho con el centro, que está de Belgrano. Gol de Belgrano. Lo dicho. Señores, allí va a buscar la pelota. 15 minutos, señores. La pelota viene para Tenka Hernández. Hace un sombrerito. Tenka Hernández entra al área. Quiere meter el centro. Va a la última línea. Mete el centro. Vamos, Chivo, alentándolos desde la playa. La familia Ortiz Berea. Saludos a todos. Y hacia Ortiz Berea, dice Barbie. Beso grande para Barbie. Allí la pelota viene por la derecha. Se viene rápidamente. Atención. La pelota la tiene Tenka Hernández. Mete el centro. Tenka Hernández con los puños. Sale allí. Mauricio Beltramela. No ha pasado el peligro. La pelota que termina recuperando Tenka Hernández. Y se desvanecen las ilusiones. En este caso de el conjunto de Liniers, la pelota viene sobre el segundo palo, la va a buscar Matías Soto Torres otra vez. También quedaron las de Bellavista, la deja para que pivotee allí Julio Daniel Acosta, va a abrir sobre la izquierda. La pelota viene otra vez para que la tenga Tenka Hernández. Allí viene sobre la izquierda para que la tenga ahora Honorio. Honorio que quiere ganar, le gana allí a Guerre, termina ganando muy bien, pero no le gana ahora Tenka Hernández, que recupera el esférico. Frente a la marca del número 13, termina saliendo bien, resolviendo y deja la pelota ahora para Thiago Pérez. Pisa la pelota a Thiago Pérez, arroz del piso, juega ahora con Julio Daniel Acosta. Ahora Acosta la deja para Tenka Hernández, complementaria la tiene Honorio, levanta la cabeza Honorio, la deja sobre la izquierda para Tenka Hernández. Atención, vamos a ver qué hace, la abre toda para Quique Blanco, el ex Rosario. El ex Olimpo viene, la pelota puntea al esférico y no pudo pegarle Tenka Hernández cuando ingresaba. Rojas cae, le queda Canchón, hay falta contra Rojas. Sucesión de pelota en ataque. Pelotazo largo de Beltramela, a la mitad de la cancha mete allí. Este remate en el minuto 27 del segundo tiempo, que termina estrellando en el trozo. Así la tiene Diego Romero, le querían hacer falta, no pueden, engancha para adentro, habilidoso. Mete el centro de zurda sobre el segundo palo, la cabecera hacia abajo, le van a pegar al arco. Viene avanzando el conjunto de Walter Carrio, la abre para Axel Icheque. Aguanta el férico, el número 4, la deja otra vez allí en la mitad de la cancha para que la tenga justamente el número... Metros se sostiene siempre con tres delanteros, no necesariamente tienen que ser de oficio. Dice que no, termina recuperando Bazar, la termina recuperando ahora Julio Daniel Acosta. La va a dejar allí sobre Tenka Hernández, allí sobre la izquierda va también Lautaro Cerato. Viene la posición de Lautaro Cerato, bien larga sobre la última línea, mete en el centro sobre el segundo. Visitante, salvo un remate mordido de Kevin Guevara cerca al punto penal, que después se la terminó quedando tranquilo Matías Álvarez. Y la tiene Tenka Hernández y viene la contra del conjunto, quiere meter el centro, el primer palo, la saca allí Manuel Cutrine, pero queda corta. Recupera el esférico ahora para salir el conjunto de Liniers, la tiene Tenka Hernández. Allí engancha el esférico Tenka Hernández, que termina estabilizándose, casi se cae. Allí la tiene el número 11, la deja sobre la...